La Gloriosa en esa época era la número 6 de comercio, Manuel Belgrano. Nos vemos bastante seguido, porque somos pocos, terminamos poco nosotros, tres ya fecharon boleto, Luis Colosini, Julio Milono y Omar Costabel, grandes amigos, y Pablito Cócolo, que Pablito después quedó en cuarto año, pero nos sabemos ver bastante a menudo y tratamos de vernos. Es todo un acontecimiento. Ayer nomás, un eufemismo que nos ponemos a pensarlo y son 50 años. No es mucho, pero tampoco es poco. Pasaron rápido, seguramente. Pasaron demasiado rápido, demasiado rápido. ¿Y de qué hablan cuando se reencuentran? ¿Qué es lo primero que se dijeron? De todo, desde las anécdotas más insólitas. Te voy a dar una de las más insólitas, no te voy a dar el nombre. Casi todos los que terminamos, que fuimos pocos, 15, fuimos casi todos pole position en los lugares que estuvimos ocupando, ya sea en forma privada como empleado. Cuando nos veían decían, uy, los gringos de San Carlos, íbamos a concursar y decían, uy, los gringos de San Carlos, porque la escuela tenía fama de muy buena y nos respetaban en Coveic, la escuela normal, la San Martín, el industrial, el comercial, nos respetaban a todos, porque cuando íbamos a Coveic estábamos ahí a la par y le causábamos problemas a ellos. Bueno, este amigo y compañero tiene un hijo que es profesional y vino a trabajar acá en unas oportunidades, no sé si estará ahora trabajando o no, es dentro de la medicina, ¿está? Entonces le preguntaba, ¿en qué escuela estudiaste? Indicame, qué sé yo. Como él, a pesar de que vivió toda la vida, sigue teniendo domicilio en San Carlos, pero nunca aprendió las calles, entonces le explicó dónde quedaba la escuela de comercio. Entonces viene el hijo, va y mira, y cuando vuelve a Santa Fe dice, ¿y viste todo? Sí, dice, vi la escuela, pero me quedó una duda. Y le dice, ¿por qué no? Dice, porque vos nos apretaba tanto a nosotros, que vos eres el mejor alumno, que esto, que lo otro, que acá. Dice, y yo fui a ver la escuela, pero es una escuela diferencial. Dice, una escuela no es para... Y dice, ¿qué pasó? Claro, él no sabía que habían cambiado, claro. Linda anécdota, muchísimas gracias.